Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a este programa especial número 20 que cumplimos en el curso de micología con nuestro archiconocido micólogo amigo Rubén Martín. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal esta semanita? ¿Va todo bien? Me alegro. A ver si nos vemos un día por el campo, que no coincidimos nada. Bueno, pues para agosto o septiembre no lo veremos. Bueno, y continuando con esta serie de presentaciones de divulgación micológica que nos traes, hoy nos has preparado algo especial para estos 20 programas que cumplimos. Se te nota en la mirada de niño el día de Reyes Magos, prácticamente. Hay un problema, Rubén. Me dicen que no te oyen, no sé por qué razón. A ver, voy a reconfigurar otra vez aquí el sonido. Yo sí te oigo. Entonces, a ver ahora. ¿Habla? Sí. Ahora sí. Aquí ahora sí. Ahora sí. Ahora nos lo dirán. Perdón por estas cosas del directo. Pues ala. Venga, vale. Ay, bueno, pues ahora sí, chicos. Ya sé que a mí me habéis oído. Habéis oído la presentación del programa, pero no habéis oído la fantástica respuesta que nos ha dado nuestro amigo Rubén. Y ahora se me ha olvidado. Ahora se te ha olvidado, pero da igual, porque como lo has cogido con tanta ilusión, jo, me da pena. Pero os puedo asegurar que es que la presentación de hoy no tiene desperdicio. La ha preparado Rubén con todo el cariño y el amor para todos vosotros. Y bueno, y ahora os va a contar un poquito más sobre el tema. ¿Qué es lo que nos has traído, Rubén? Y eso, empezamos por eso, que no es que os la haya preparado. O sea, es una presentación de otras, como otras tantas muchas que tengo preparadas. Sí que es verdad que es diferente, es curiosa, cuanto menos por eso, porque como siempre os he dicho. Sabe que las setas se han adaptado a vivir a expensas de, con de, por de, o sea, lo podemos llamar de mil maneras. Como digo, las setas en este caso ocupan todo el espacio natural y aquí veremos una amplia variedad de esas formas y de esas formas concretas que han adaptado muchos hongos para obtener el alimento. Pues me reitero lo de pensar que cualquier estrato natural que podamos imaginarnos ya ha sido ocupado por los hongos. Siempre era la máxima de verdad que si no fuera por los hongos, sobre todo cuando hablamos de los hongos saprótrofos, pues los bosques, por ejemplo, pues morirían asfixiados por su propia materia vegetal en descomposición. Como ya sabemos, pues son los hongos los que se encargan de recomponerlo, reciclarlo y reincorporarlo al sustrato en este caso. Pues no solo eso, sino que como hemos hablado muchas veces, ya hay hongos que degradan el plástico, o se están empezando a descubrir hongos que son capaces de destruir, en cierto modo, la radioactividad. Entonces, como vemos, los hongos son fundamentales e importantísimos en la naturaleza. Vale. Otra cosa, se oye así como un ruidillo, creo que es el micro que te va colgando y como tienes el pecho lleno de poder, pues roza con el poder del pecho. Eso, aguantáis. Aguantáis, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar las buenas tardes. ¿Sí? Vale, no creo que sea grave. Era por acabar de pulir todo. Vamos a dar las buenas tardes a toda la gente que hay en el chat. Mira, ya tenemos aquí a 20 personas que saludamos pues a nuestros habituales, como son Alberto Bonilla, buenas tardes, Jesús Cabero, a José Manuel Cano, a Pablo Buendía, Daniel FC, a Francis Díaz, Micolomanía también está por allí, Javier Maidana. Ah, Javier Maidana es nuestro amigo desde Japón, creo recordar. Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues es que tenemos aquí un montón de gente. Madre mía, Pablo SQ también está por aquí. Perfecto.
Pues como íbamos anunciando, vamos a comenzar con la presentación. Rubén, no te voy a entretener nada más. Pues hala, empezamos. Bien, de todo esto que hemos hablado, pues siempre recordar que bueno, pues los hongos, saber que para obtener alimento, han optado por tener tres formas nutricionales. O sea, como bien digo, de extraer el alimento, vamos a decirlo así. Ya sabemos que son el parasitismo, los hongos parásitos, la simbiosis, los hongos micorrizógenos y el saprotrofismo, que como sabemos, pues que son los más abundantes, los más importantes también, vamos a decirlo así, en cierto modo, los que conocemos como basureros del bosque, por esto que os comentaba hace un momento, los que son encargados de reciclar toda esta materia orgánica y descomponerla y reincorporarla de nuevo al ciclo vegetal. Entonces, pues dentro de estas tres formas, como vemos, pues vamos a ver multitud de especies que, como digo, bien unas, bien otras, o bien las terceras en discordia, pues se han adaptado a vivir en multitud de circunstancias. Y vamos a empezar por una que ya me vais a decir que soy un pesado, ya seguro que estáis harto de verla. Pero bueno, Pero es que es una foto, es preciosa, o sea, es uno de mis hongos favoritos, es que es increíble. es como digo, es una presentación que no está hecha, es proceso para esta tarde de hoy, no, pues la tengo preparada hace mucho tiempo y siempre pues llama la atención. Hablamos de eso, de los hongos parásitos y en este caso entomopatógenos, que como sabemos ya, porque hemos hablado mil veces, pues parasitan a insectos. En este caso la crisálida de la Taumetopea pitiocampa, que es la conocida como procesionaria del pino. Como siempre digo, en zonas habituales como es la nuestra, de pinares, pues una plaga muy perjudicial y valga la redundancia muy importante, pues porque causa diferentes daños en estos pinares. Recordar, pues eso, que ataca la crisálida cuando está en proceso de metamorfosis y se trata eso de una seta en forma de bastoncillo, generalmente muy pequeña, rara vez supera los 3-4 centímetros de altura y de ese color típicamente amarillento o naranja. Entonces, como siempre decimos, la importancia como controlador biológico, propiamente dicho, de una plaga que es muy virulenta y muy importante. Hay más casos, y aquí pues también he querido compartir con vosotros otro córdiceps, el Cordyceps sinensis. En este caso es una especie endémica, vamos a decirlo así, del Himalaya, zonas de Bután, Nepal, partes de China, y ataca a u otra familia de insectos. En este caso creo recordar que son los tiromices o algo así, me parece que el género al que concretamente parasita este córdiceps. Y lo más curioso es que allí en esa zona es un bueno, ya está repartido en el resto del mundo como medicinal. Bueno, de hecho ya se cultiva con esas propiedades medicinales, pero allí en esas zonas, como digo, se ha consumido pues desde la antigüedad, porque vamos a ver, de hecho se la conoce como la Viagra Oriental. Quizá para que sepáis que uno de los elementos que tiene, pues es eso, que oh. Te da todo el vigor y el power, ¿no? Y todo es curioso porque se descubrió, o los lugareños de aquel lugar del Himalaya, como digo, pues cuando subían a las zonas altas del Himalaya al pastoreo, se daban cuenta que los yaks, los animales esos que tienen por allí, que la consumían, y enseguida pues se ponían burrotes, ganaban mucha fuerza, y de ahí pues eso, Se ya subían vemos que encima. dos 8.000 seguidos, cogían los Eso Jack. es. Y empezaron pues ya no a consumirlo ellos mismos y posteriormente a cultivarlo, como digo, y a día de hoy pues es un poderoso afrodisíaco, vamos a decirlo así, que por el que se llegan a pagar también verdaderas fortunas y, como digo, pues muy utilizado por otros temas, no solo en el tema de, vamos a decirlo, como Viagra natural, sino en otros temas médicos que también tiene bastantes propiedades medicinales. De acuerdo. Y aquí tenemos otras ¿Sabéis? imágenes de insectos Sí, cuando colonizados, ¿verdad? hablábamos en su día de. Sí, seguimos con los hongos entomopatógenos, y si acordáis que en su día hablábamos, ya no recuerdo en cuál de todas las charlas, de aquellas hormigas o las moscas Ah, zombies sí, las que moscas zombies, sí.
Por internet hay muchos vídeos que circulan. De hecho, la imagen de abajo está tomada de uno de esos vídeos. Se ve una hormiga, creo recordar, que es el vídeo que está tomado desde que el hongo invade. Realmente las esporas atacan al insecto y una vez el hongo se desarrolla, cómo se empieza a desarrollar y hasta que consigue matar al insecto, pues no en vano se está alimentando de él. Y se tiende a creer eso, que se llama lo de hormigas u insectos zombies en este caso, porque de alguna manera el hongo hace con el insecto lo que quiere, con la intención de llevarlo a los lugares idóneos y concretos para poder explorar y perpetuar la especie. Sea que el hongo Entonces, tiene su propósito de expansión y se aprovecha eso es. de los Entonces hay, bueno, insectos, ¿no? ahí comemos moscas, hormigas, arañas, o sea, hay multitud y generalmente son todas del género erinia, como ponemos ahí, que son las que, como digo, pues atacan a todo este tipo de insectos. Recordar, hongos, parásitos, entomopatógenos, que atacan a los insectos. Pasamos al fitoparasitismo. Los fitos, recordar, pues hongos que atacan plantas, en este caso. Bueno, los fitos en griego, Fitos no en latín, plantas. sino en este caso en griego, fitos es planta en sentido amplio. Y empezamos pues con una muy común que ya conocemos todos, un típico afilo foral, el Aetiporius sulfurius, la carne de pollo, como de El pollo de insecto, árbol. algo así, pues, así, Sí. por el sabor que dicen que tiene. Yo no lo he probado, no puedo garantizar que esto sea así, pero bueno, conozco gente y por comentarios que se pueden, pero efectivamente que debe tener un sabor que recuerda mucho al pollo. Recuerdo, una afilo foral, prácticamente atacando al sauce. Lo más común es encontrarle en ese árbol, de un bonito color amarillo anaranjado, típico color azufrado, de ahí un poco el epíteto de sulfurius. Llega a formar piñas de tremendas dimensiones. Como digo, se considera comestible, pero aún así, como en el caso de algún coprinus, etcétera, sí que es verdad que no se recomienda tampoco consumirle con bebidas alcohólicas, pues como el Coprinus atramentarius tiene la posibilidad de reaccionar y provocarnos la reacción antabus, esa que comentábamos un día en las intoxicaciones causadas por El setas. famoso efecto antialcohólico. Eso es. El Inonotus, bueno, este ya es un poco más cosmopolita en el sentido de que no solo ataca un árbol en concreto, sino que le podemos encontrar en chopo, le podemos encontrar en roble. Como siempre digo, en ciudades es muy habitual verle en los plátanos de sombra, el típico árbol que vemos en todos los parques y jardines. Y bueno, es una especie que cuando es joven, cuando empieza a crecer, pues tiene su belleza, vamos a decirlo así, porque es una seta, como vemos, de aspecto esponjoso, no es una especie coriácea, sino que es blandita, de colores muy llamativos, colores anaranjados, a veces con colores rojizos. Y sí que es verdad que cuando ya la seta madura, es hacia adulto, efectivamente se vuelve de un color negro muy feo y coriáceo, propiamente dicho, o de consistencia leñosa, de consistencia más dura incluso que la propia madera. Siempre os he comentado en el género Inonotus que son parásitos muy activos de ciertos árboles, como os acabo de comentar, pero digo que cuando están en plenas facultades, ahí se ve muy bien en la foto que veis que gotean. Eso no es más que la propia savia del árbol. Fijaros el poder que tiene en cuanto ataca al árbol, que le chupa la sangre, nunca mejor dicho. Y llega, es tan, como digo, esa absorción es tan brutal que ya a veces el hongo ya no le sirve para nada y lo que hace es, de nuevo, pues expulsarlo al exterior. Y vemos que a veces que incluso gotea, pero como una fuente. Yo he tenido, no en el Inonotus cispidus, sino, por ejemplo, en el Inonotus dryadeus, que es una especie muchísimo más bonita y menos común, donde ves prácticamente como si fuera un grifo abierto, de la capacidad de expulsar la savia que tiene y, como digo, esa savia que extrae del propio árbol. O sea, esta agresividad en cuanto al tema de la succión de la savia, ¿cuánto puede repercutir luego en la vida del árbol? O sea, me refiero, puede llegar a matarlo en
poco tiempo. A lo mejor, si es un ejemplar solo el que ataca a un árbol, no tendrá la particularidad de poder. Y si es un árbol grande, hombre, si es como vemos en otros casos, que es una plaga, concretamente esta especie, que está un pobre árbol completamente atacado por en este caso, el Inodontus spidus, pues sí que podrían llegar a secarle, nunca mejor dicho. Vale, de acuerdo. Seguimos con el fitoparasitismo y seguimos con una cosa muy, bueno, por lo mejor para los amigos suramericanos y sobre todo los de Argentina, hay una especie muy común, la Citaria darwini. Como digo, propia es un parásito activo del Notophagus, que el Notophagus es el haya austral, para que lo entendáis. Como digo, pues es muy común en zonas de Argentina. Allí se le conoce como pan de indio, porque también se le consume, vamos a decirlo. Sí, sobre todo cuando es joven, cuando está duro, y quizá tanto el color como ese sabor que dicen que tiene, y que en cierto modo las tribus indígenas de ciertos ámbitos se ha visto que lo consumían, pues de, como digo, este nombre que tiene habitualmente de pan de indio. Lo que acaba produciendo es el hongo en sí, hasta que no fructifica, lo que vemos es una especie de nudos, como vemos en las ramas o en los troncos de árboles, esa malformación, vamos a decirlo así, que es donde se encuentra realmente el micelio. Y cuando el hongo fructifica, cuando se dan las condiciones favorables, lo que hace el micelio fructificar y producir esas formas globosas de colores rosados o anaranjados que vemos ahí, que como sabemos todos, pues es realmente lo que sería la seta propiamente dicha. Entonces, pues bueno, una curiosidad más, en este caso de ámbito que aquí en Europa, por ejemplo, pues No se no da. conocemos. Eso es. Bueno, eso que habéis visto ahora que estaba haciendo es simplemente que he reducido el título para que se vea bien precisamente el nombre de la especie, porque he visto que como hoy el título es más largo de lo habitual, pues se me había montado un poco por aquí, pero ya se ve perfectamente. Por lo menos yo lo veo perfectamente en pantalla. Bueno, otra amiga y conocida de... Otra No, amiga, en no este tan caso amiga. del fitoparasitismo, pues bueno, ya vemos un parásito activo muy virulento, generalmente de coníferas, pero sí que es verdad que es más incluso muy habitual encontrarle en hayas, por ejemplo, y recordar, pues eso, la Armillaria melea, que como siempre he dicho, si tenemos una plantación forestal y nos lo ataca este hongo, pues es capaz de acabar con ella en muy poquísimo tiempo. El característico crecimiento cespitoso, fasciculado, el color miel de lo de melea, con los sombreros, sobre todo en ejemplares jóvenes, cubiertos de escamas o de gránulos, que tienden a desaparecer por la edad, y sobre todo, pues el característico anillo en forma de armilla, que como ya sabemos es lo que da nombre en concreto al género en este caso. Esta foto que me encanta. De hecho, te la he robado para portada del vídeo. Pues seguimos dentro de los hongos que atacan plantas, y en este caso lo que se denominan royas, y la verdad que las royas pues es una enfermedad muy perjudicial y a controlar en ciertas plantaciones, vamos a decirlo así, y sobre todo pues en árboles frutales, plantaciones vitivinícolas, incluso en ciertas plantaciones ornamentales que nos pueden llevar a traste una floración, como es el caso. En este caso, el Phragmidium tuberculatum es un parásito muy activo de los rosales. Y lo que vemos es que en el ramillo, donde ha fructificado o ha polinizado y va a dar la rosa, en este caso, pues este hongo lo que puede impedir es precisamente eso, que esa rosa concreta no se reproduzca. Como digo, pues tenemos un caso, un jardín, una rosaleda muy abundante, y entra la roya, en este caso, pues nos puede impedir que los rosales florezcan y nos den pues todo ese esplendor que, como todos sabemos, es una maravilla. Pero como digo, en el caso de las royas hay un sinfín, y como digo, los más perjudiciales serían aquellos que atacan árboles frutales y sobre todo a plantaciones vitivinícolas a la hora de obtener la uva. Y este abultamiento que se produce aquí justo antes del capullo, porque supongo que esto es un capullo. Pues eso es el hongo, eso es el Sí. ataque del hongo. Aunque la Ajá. parte fértil, de que eso que se ve naranja, que es esa masa pulverulenta, que es realmente donde se encuentran las esporas, pero es ese engrosamiento que vemos ahí en el ramillo, es realmente el daño que hace. Que lo que in puede impedir es
que aborte la rosa en este caso y, como digo, no florezca. O sea, sería una acumulación de nutrientes también aquí, quizás, como que se Más aprovecha que el. más, quizás sería difícil decirlo así. Realmente lo que impide es que quizá, sí, a la rosa la lleguen los nutrientes suficientes o tal para reproducirse y se les quede el hongo. En este caso, lógicamente, para salir adelante él. Al fin y al cabo, como digo, es un parásito en este caso, de los rosales. Vale, y una vez, si por ejemplo cortáramos este trozo, el hongo podría seguir viviendo, digamos, mientras que esté vivo la planta en este caso, ¿verdad? O sea, una vez que la planta Hombre, sí. muera. La planta no va a morir de por sí sola. Un rosal no es una planta que Sí, dure bueno, no me refiero a que la vaya a un año, matar, pero bueno. sino que podría darse. Si cortamos el ramillo, digamos, anterior a donde está el hongo, sí, lo que haces es eliminar el hongo. Pero generalmente el problema que tienen las royas y todos, o la gente que plante huertos y sepa cuando ataca a las tomateras, a las pimenteras o tengan frutales propiamente dichos, como acabo de decir, pues sabemos que eliminar las royas es muy complicado. Y generalmente las royas se dan. Pues a lo mejor en primaveras como este año, en primaveras muy húmedas y muy cálidas, todos sabemos que los hongos tienen su propio caldo de cultivo y eso pues se acrecenta que en este caso las infecciones pues sean mayores y lo que en un principio hablo a lo mejor a nivel de fruticultura, dando las condiciones climáticas, pues se preveía una cosecha muy grande por las Esto lo condiciones puede echar a climáticas. perder la roya. Efectivamente, esas mismas condiciones climatológicas que aderezan que sea caldo de cultivo para hongos, pues nos puedan echar al traste. Por ejemplo, este año aquí, en nuestra zona de Castilla, se está dando mucho las royas en el cereal, sobre todo en el trigo. ¿Por qué? Porque ha habido muchas lluvias, ha habido temperaturas muy suaves, no se ha tratado con los fungicidas pertinentes a tiempo y ahora mismo hay plaga de roya en los cultivos de trigo principalmente, que pueden echar a perder una gran cantidad de Claro, todo lo que cosecha. iba a ser un año muy bueno se puede echar a perder por culpa de estas royas. Eso Oye, es. y una pregunta más. Bueno, yo tengo entendido que los rosales se suelen poner junto a las vides por el tema de que las plagas atacan antes al rosal que a la vid. Efectivamente, ahí impide que en vez que la roya, en vez que ataque a la uva o a la vid, Exacto. en este caso ataque Ahí al quería rosal. llegar. O sea, es la misma especie de roya la que ataca al rosal que a la vid, ¿verdad? O sea, es Se este trata pa mucho, Pragmadium ahora hay, tuber. sí, hay, bueno, es decir, generalmente es el Phragmidum tuberculatum, hay otros muchos, sabemos que hay algo, como ascomicetes que son, hay sinfín y multitud de ellos. Pero ahora se tienden a plantar muchos rosales y almendros. Hay alguno que eso también, te fijas en las líneas de las viñas, vale que nosotros estamos en tierra vitivinícola por excelencia, como es la Sí, la Ribera Ribera del del Duero, Duero. pero efectivamente ahora en las plantas, ya no en las plantaciones nuevas, sino en las antiguas, se tiende a plantar en los cabeceros de las plantaciones, bien rosales o bien almendros, porque Claro, es yo sí que otro. rosales sí me he fijado siempre que están ahí los almendros. Quizás no me he dado cuenta que son almendros y habré dicho que como el almendro cuando es joven a veces da la impresión de que cuando está seco es una especie de arbusto extraño, pues posiblemente sean Pues almendros, sí. efectivamente se hace con esa intención de que si entra alguna plaga fúngica en este caso, pues se vaya al rosal y no a la viña. Bueno, recordaros a todos los televidentes, Que hay que dar al que me gusta. sí, hay que dar al me gusta y que tomo nota de vuestras preguntas, que es lo que quería decir. El me gusta ya, hoy no se lo he dicho, pero más o menos la media está bien. Le podéis dar al me gusta también. Y sobre todo eso, que las preguntas, como esta, por ejemplo, de Francis, que venía justo a cuento en el momento, pues bien, si no, ya sabéis que luego en la siguiente parte vamos a dar solución a todas las que podamos. Pasamos a otra roya en este caso, pero bueno, en este caso no es una que nos incumba al ser humano en cuanto a producción de algo, es decir, simplemente es pues por la curiosidad de ver que en este caso pues, los hongos atacan a todo. Y aquí tenemos un muy concreto que ataca las hojas de la malva. Sabéis lo que es la malva, esa flor morada que es muy habitual en los campos en esta época. Como veis, la Puccinia malvacearum, pues efectivamente es en el envés de la hoja. Sería la parte interna, por decirlo de alguna manera, pues se forma de esas pústulas de color rojizo que incluso llegan a atacar también al propio nervio de la hoja, como vemos sobre todo en la parte basal, donde esos nervios
se separan, vamos a decirlo así. Pues simplemente está como una curiosidad más de otra roya. Otra que ya hemos visto también en ocasiones anteriores es un parásito muy activo de la sabina. Recordad ese árbol, un enebro en sentido amplio, es un árbol un tanto raro, pues es, por ejemplo, en esta zona es un árbol habitual. Todos habéis oído hablar a lo mejor del famoso sabinar de Catalañazor en Soria. Bueno, son árboles muy rústicos, muy frugales, que viven en climas pues muy difíciles, en terrenos muy, muy difíciles, y es concretamente en esta zona nuestra de Castilla, sabemos, pues condiciones difíciles de clima y de suelo, pues Muy donde extremas en encontramos. cuanto a todo, ¿verdad? Eso es. Y hay un arroyo en este caso, el Girosporangium clavariiforme, concretamente el de las sabinas este. Luego ya se ha comentado otra vez que en el género Girosporangium les hay adaptados a muchos árboles, como puede ser, por ejemplo, el Girosporangium sabine, también a la sabine, el Girosporangium communis al enebro, propiamente dicho, el Girosporangium cornutum a las hojas del serval. O sea, hay multitud de Girosporangium que se han adaptado a vivir a expensas de distintos árboles. En el caso que nos lleva, pues como digo, formado por esos cuernecillos de color naranja, de consistencia gelatinosa y muy abundante en primaveras muy húmedas. Pues que como especie gelatinosa que es, necesita de esa humedad para vivir, vamos a decirlo así. Generalmente cuando vas en tiempo seco lo que encuentras es en el extremo de los ramillos una corteza de color negro, que no es más que el Gimnosporangium, que pues si vuelve la humedad o simplemente la mojáramos nosotros, enseguida veríamos cómo es reminiscente, enseguida vuelve a tomar ese aspecto que vemos en la fotografía. Decir también que es un parásito activo de la sabina, pero que realmente no llega a causarla ningún daño importante. Si acaso si tuviera una plaga en sentido amplio importante, puede hacer que en ciertos extremos de los ramillos donde va a haber la producción de flor u hoja se vea comprometida, pues si, como digo, es un ataque virulento de esta especie, pero rara vez va a causar mayor daño al árbol en cuestión. Esta es muy bonita también. Pues esto es lo que impide, si vemos en el parasitismo, en este caso, pues vemos que amentícola, porque bueno, el género tafrina pues también fructifica en multitud de árboles. Y también es muy común en árboles frutales. Por ejemplo, tenemos la tafrina deformans, que ataca mucho a los perales, por poner un ejemplo. La tafrina pruni, que ataca mucho a los cerezos. Al final se van descubriendo multitud de especies que en un principio te parecen todo menos hongos, pero realmente son hongos. Y en el caso que nos lleva, amentícolas, recordáis el otro día os comentaba lo que son los amentos, que son el fruto del aliso. Recuerda, el aliso es un árbol de ribera, y lo que hace la tafrina alni es atacar a ese amento. Para que lo entendáis, ahí es lo que en un momento pues va a ser el fruto o la semilla propiamente dicha. Entonces, lo que hace el hongo es parasitar e impedir que ese fruto o esa semilla en cuestión se desarrolle con normalidad, y digamos que de alguna manera lo que hace es abortarlo e impedir que, como digo, en cierto o en sentido amplio, se produzca la semilla para que el árbol perpetúe la especie en cuestión. En el caso que os he comentado, tafrina deformans, tafrina pruni, pues efectivamente lo que hace también es atacar a las flores, por ejemplo, a las pruni del cerezo, y lo que hace es impedir que fructifique, o sea, realmente polinice la flor y se produzca la cereza. Entonces, digamos que lo que impide es la formación del fruto propiamente dicho. Entonces, sin ser realmente peligrosos, pero por ejemplo, al caso que estamos llevando, y me repito otra vez en lo del cerezo. Tenemos una plantación de cerezos por motivo económico o industrial, pues nos ataca en este caso tengo y nos aborta la producción de cerezas, pues puede ser una jodienda bastante importante, con perdón de la palabra. Pasamos al micoparasitismo, pues recordar, hongos que parasitan a otros hongos. Y aquí tenemos uno muy raro en sentido amplio y muy, muy bonito, que es el Hypocreopsis rhododendri, que ataca al Himenocaete corrugata, que es una especie que generalmente solo es otro afilo-foral en sentido amplio, y generalmente solo crece en avellanos. Y como digo, ahí el Himenocaete rubiginosa, ahí ya no se ve.
podía ser completamente atacado por el Hipocrosis rhododendri. Y lo más característico de este hongo es, aparte de la bella coloración que tiene, siempre en colores rosados o anaranjados, y sobre todo cuando está maduro, con la parte superior donde está el ostiolo, donde van a salir las esporas, siempre es de color rojo, un rojo vivo muy, muy llamativo. Y se la conoce esta seta como la seta guante, porque la forma de crecer es como si fueran los dedos de un guante. Es Sí, es curioso. muy, muy. Y siempre de forma radial. También vemos que siempre crecen desde un punto, generalmente desde la zona central, y se va diseminando en torno al exterior. Pues un hongo muy, muy curioso también, como vemos. Más hongos que parasitan otros hongos. Más picoparasitismo. En este caso, la Nyctalis parasítica, que generalmente, bueno, en cierto modo ataca a multitud de rusulales, pero sí que es verdad que lo más común es encontrarla sobre el Lactarius. Lactarius, en este caso sobre Lactarius velereus, como vemos, pero te pongo también sobre los Lactarius picantes y de carne blanca, por decirlo así, velereus, piperatus, blumi, o sea, todo ese complejo de lactarios, como digo, de colores o látex blanco en este caso. Y empieza eso diciendo, pues ya sobre todo en ejemplares adultos de lactarios, lo que vemos es que fructifican sobre el sombrero y, como ya sabemos, siendo parásitos de otro hongo, lo que hacen es alimentarse de ese otro hongo en cuestión. Como las Asterophora licoperdoides, que en este caso pues es muy común que parasite a especies del género Rúsula. Y concretamente a lo que llamamos las rúsulas nigricantes. Recordad esas rúsulas que al corte pues tienden a cambiar de coloración rojiza o negruzca. Se dan en cuenta la rúsula nigricans, densifolia, adusta, antracina, o sea, todo ese grupo es donde las que ataca a la Asterophora parasítica. Y concretamente más común, yo siempre la he encontrado, hemos encontrado sobre rúsula nigricans. Pero bueno, como digo, pues puede ser también fácilmente atacable a otras rúsulas. Lo vemos ya cuando la seta ya no es que esté adulta, sino que prácticamente ya está. La que vemos en la foto es porque Sí, la seta ya en está cuestión. prácticamente en descomposición, ¿verdad? No, es que la seta en cuestión, creo que iba a decir, la que parasita, la Asterophora licoperdoides, que vemos que es de pequeño tamaño, pero con la característica forma del paraguas, o sea, lo que entendemos como seta, sentido amplio, pues ya doy buena cuenta de la rúsula en este caso, y como vemos, pues está en pleno desarrollo. Simplemente, como vemos, pues la curiosidad de la especie La también. verdad es que se la ve hasta apetecible, incluso así, estos copos de Colacao, así por encima. Las Ixigospora tumefaciens, que hemos hablado también muchas más veces de ellas, dentro que es un hongo muy raro, a pesar de que la seta que parasita en cuestiones es muy habitual, o al menos en nuestra zona, ¿sabes? Es el Gymnopus dryophilus o la Colibria dryophila, pues el parásito no es tan abundante. Y empieza creciéndose como unas pústulas de aspecto gelatinoso, de colores ocres, marrones, y que efectivamente no van a hacer otra cosa que alimentarse de la Colibria dryophila. Y hay veces que ya cuando vamos acá, por lo que encontramos es eso, ya de la Colibria dryophila no vemos absolutamente nada, vemos una masa cerebriforme bastante grande, que eso, pues ya es cuando ya, como digo, de la Colibria dryophila ya no queda absolutamente nada, y en este caso la Ixigospora tumefaciens pues ha obtenido todo lo que ha podido de la seta en cuestión. Y sí que es verdad que cuando la vemos ya así, nos puede hacer dudar de que estemos ante Ixigospora tumefaciens, porque, como digo, ya no se ve la seta hospedante en este caso, ha desaparecido por completo y nos puede hacer pensar remotamente que estamos ante otra especie. O simplemente, como digo, lo curioso y la rareza también de la especie está en cuestión. Vemos otro cordices, y en este caso otro cordices que no ataca a insectos, en este caso, sino que también hay cordices que son parásitos de otros hongos. Y el caso del cordices rousei, pues es un parásito muy activo de la fomices, generalmente sobre la fomices muricatus. También hay autores que dicen que sobre la fomices granulatus, que bueno, son muy similares, y a grosso modo para entenderlos, la fomices son, en el sentido amplio, trufas. Esos hongos hipogeos, aunque realmente son gasterales, no son ascomicetes como las trufas propiamente dicho, y caracterizadas pues por esas formas globosas, con el exoperidio generalmente granuloso, furfuráceo, y al corte, lo que sería la gleba, pues siempre de colores que tienden a volverse también de color violeta o violeta negruzco.
En el caso de Cordyceps rosei es característico por la típica forma de cerilla que tiene, como vemos, un pie muy largo, muy esbelto y siempre la parte fértil del sombrero, vamos a decirlo así, pues con esa cabeza de pequeño tamaño y de color siempre negro. Como digo, pues nos recuerda mucho a la forma de una cerilla. Otra que ya hemos visto habitualmente, y aquí aprovecho para, si está nuestro amigo Iván viéndonos, pues que fue el que me lo corrigió, pues digo, es algo que lo tienes tan habitual, y yo en la presentación que tenía de los heterobasidiomicetes, tenga solo tenía confundido. Decía que, como siempre he dicho, y empiezo un poco desde el principio, las tremelas, que son esos hongos de colores vivos, gelatinosos, siempre se las tenía como hongos saprófitos. Sabemos que crecen sobre madera, hasta que se descubrió que, bueno, y sí que es verdad que cuando, siempre he dicho, estudiabas algunas micro, veías cosas que no tenían nada que ver con tremela, hasta que efectivamente se descubrió que realmente son parásitas de otros hongos. Y a lo que me reiteraba es que yo, en el caso aquel, tenía que, a Asterium hirsutum, como es el caso, el parásito era la tremela mesentérica. Iván, como buen micólogo y buen amigo, pues me lo corrigió y le decía, digo, si lo sé, Iván, lo que pasa que es de esto que es tan habitual, tal, que ya se te olvida cambiarlo y ya, pues por unas cosas o por otras, no es así. La tremela mesentérica era concretamente la peniofora, generalmente la peniofora quercina. Pues aquí se ve muy bien en la foto de nuestro amigo Amador, uno de esos buenos amigos de Saldaña, de Palencia, donde se ve el estéreo en pleno apogeo y ya la extremela aurantia, pues como empieza a ser, o empieza a invadir, en este caso, como digo, el estéreo hirsuto. Pues simplemente también ver la curiosidad. Como lo curioso de esta, que bueno, es madre mía, dificilísimo de ver si sí, no vas sí, a ver, sí. Bueno, pues es muy curioso. Un hongo casi milimétrico que parasita a especies del género Micena y Colibria. Generalmente es más fácil encontrarlo sobre especies del género Micena, que es el Spinellus fusiger. Y es eso, como vemos en el sombrero de las micenas en cuestión, pues una serie de alfileres, porque nos recuerda un poco a alfileres, que si los miramos con la lupa de cerca, pues son igual. Vemos un pie muy largo, muy esbelto, y un pequeñito sombrero en lo alto. O sea, tiene la típica forma de seta propiamente dicha, pero que cuando lo ves así macroscópicamente o de lejos, pues eso nos recuerda como, no sé cómo decirlo, como si las micenas en cuestión se estuvieran haciendo la permanente. Sí, o como vudú, están haciendo las vudú aquí. Pues eso es otro micoparasitismo, en este caso, de otro pequeño hongo que ataca, en este caso, a especies del género Micena y Colibria. En cualquier caso, pues lo curioso también de la especie. Y esto es otra cosa muy rara, esto muy poca gente lo conoce. De hecho, creo que esta que fue la primera novedad para España, sí que la conocía ya en zonas de Norte Europa, sobre todo. Y bueno, pues era una cosa también muy rara, hasta que se descubrió que efectivamente lo que hacía era atacar el micelio. O sea, esta seta ya no ataca directamente a la seta cuando ha fructificado, sino que lo que impide es que la seta en cuestión fructifique. En el caso de la squamanita odorata, ataca el micelio de la cistoderma miantinum, en este caso. Como digo, ataca el micelio y lo que impide ya directamente es que este micelio fructifique, dando lugar a la cistoderma en cuestión. O sea, como veis, hay hongos que van más allá. Ya no esperan a que una seta en cuestión fructifique y se alimenten de ella, sino lo que hacen es directamente capar, vamos a decirlo así, el micelio, y no fructifique la seta en cuestión. Son setas de forma de amanita. Lo de ascoamanita viene porque tanto el sombrero como el pie vemos que es fuertemente escamoso, no suelen tener presencia de anillo, y lo del epíteto de odorata es porque la volva que vemos ahí pues es de color dorado, un color oro bastante evidente, y son especies de muy pequeño tamaño, porque estamos ahí o queremos ver un porte típico de amanita, no, son especies de pequeñísimo tamaño, que rara vez van a superar los 4 o 5 centímetros de diámetro, y bueno, pues sin más. Lo raro, porque es muy rara la especie, y el mal en sentido amplio que hace a otra especie de seta en cuestión.
Pasamos a hongos simbiontes, y en este caso, pues simbiontes con líquenes. El otro día veíamos o hablábamos de la floehumana alba, que os comentaba que hacía un poco dudar de que un líquen, que ya sabemos que no es otra, sino es otra asociación micorrítica entre un alga y un hongo, pues ya, una vez que esta asociación ha surtido efecto, ha fructificado el líquen, que por cierto, los líquenes es otro mundo espectacular para estudiar, si hay algún interesado. ¿Sabes? Eso se lo dejaremos para el canal Líquen World, que seguro que lo estarán creando. Y si no lo habéis hecho, ya sabéis que tenéis un canal ahí para poder crear. Pues como digo, hay especies de hongos que si micorrizan con líquenes. Y en este caso una muy rara, como es el Phytoconis ericetorum, setas de muy pequeñísimo tamaño, con esos sombreros característicamente estriados, lo que es todo el sombrero, de colores cándidos, de colores blancos, y láminas como muy decurrentes, muy anchas y muy separadas entre sí. Pero digo, realmente son hongos milimétricos, que es muy difícil de ver. Me reitero en lo interesante de la especie en cuestión. Como lo es la Neotiela rutilans, en este caso no es con líquen, sino que es con musgos, en este caso musgos del género Polytrichum, que a grosso modo son esos musgos que tienen las fructificaciones en forma de estrella, como vemos ahí un poco en la imagen. Son especies de muy pequeño tamaño, quizá llamativas por el color naranja, color amarillento que tienen, de consistencia gelatinosa también, en este caso presentan un pequeño pie, un pequeño estipe como vemos. Y esta en cuestión, que es una especie que siempre se encontraba en zonas de turbera, que es una zona habitual donde fructifican estos musgos, pues bueno, saber que esta también es novedad de Valladolid. Aquí también en los pinares nuestros tenemos especies de musgos del género Polytrichum, y nuestra sorpresa fue que hace unos años, en pleno invierno, en pleno mes de enero, siempre me reitero, en esos eneros suaves y húmedos que vienen, pues nos encontramos una fructificación de Neotiela rutilans importantísima, y fue una, como digo, una novedad muy interesante, sobre todo encontrar esta especie en la meseta, que como digo, siempre se ha citado en zonas montañosas como es lógico. Pues saber que esta especie en cuestión hace simbiosis con el líquen. Y líquen es del género Polytrichum, como digo. Los hongos micorrizógenos y calizos y termófilos. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Algún día veremos la charla de setas termófilas, que también está preparada. Y bueno, quizás también sea un poco repetitiva como la siguiente, pero pues poner el ejemplo. En este caso son calizos, porque como digo, pues prefieren los terrenos fuertemente calizos, como es el caso de la manita próxima, habitual micorrizógena con especies de encina, principalmente de tamaños importantes, como sabemos, de color blanco, en este caso un anillo membranoso y persistente, no fugaz como en el caso de la manita ovoidea, y la principal diferencia con aquella, recordar, es la base, la volva, que es de color ocre rojizo. En el caso de la manita ovoidea, recordar que es completamente blanca, y recordar también que se trata de una especie bastante peligrosa en cuanto a su toxicidad. Volvemos a lo de siempre: anillo, láminas blancas, seta blanca, fuera. Eso es. No comer. Eso es. Y seguimos con los hongos termófilos, micorrizógenos y calizos, y igualmente, como es el Boletus satanas, una típica seta veraniega, vamos a decirlo así. También me reitero en las cuestiones que hemos hablado anteriormente. Tóxica, sin que haya matado a nadie, a pesar del nombre que ya hemos hablado muchas veces, pues recordar la máxima de que comiendo Boletus no nos vamos a morir. También sombreros o ejemplares de gran tamaño, llegan a alcanzar tamaños de hasta 30-40 centímetros, de ese color blanco marfil, y que contrasta mucho cuando son jóvenes con el color rojo puro de los poros. Luego tiende a decolorarse un poco a tonos más anaranjados o más amarillentos. Al corte azulea ligeramente, sobre todo en la zona del sombrero, como vemos. Y me reitero una vez más en la principal característica para diferenciar el Boletus satanas, que es la triple coloración en el pie. Recordad, la parte alta de color amarillo, la parte central, la parte gruesa, de color rojo, y la parte de la base, que sí que es verdad que generalmente es la que está acompañada de tierra, de color blanco, pero que generalmente la triple coloración se ve muy bien y es la característica esencial para determinar muy bien el Boletus satanas.
bonito. Qué bonito, si habéis visto la foto mil millones de veces ya, pero bueno, esto, y siempre me gusta decirlo, estos fueron los dos primeros boletos de Dulles que aparecieron en Valladolid. Sí, Nos gusta poner la foto, ya no por lo bonita, sino por la curiosidad de que estos fueron los dos primeros boletos de Dulles que se encontraron en Valladolid, cosa que era muy rara. Y sigue siendo rara también, todavía a día de hoy. Pues, hay pinares ya vallisoletanos donde, dándose las condiciones, hay fructificaciones muy importantes. Bueno, y hablo del entorno cerca de tu pueblo, sí. Hablo del entorno de La Parrilla, Monte Mayor, ajá, y San Miguel del Arroyo. Si se dan las condiciones, últimos de septiembre y primero de octubre, hay años que es una auténtica plaga ya lo del boletus edulis en el entorno de Valladolid. Pero lo raro es, ahí estoy leyendo que son hongos micorrizógenos, pero acidófilos. El boletus edulis siempre se ha tomado como una especie calcífuga que rehuye de la cal. Cuando nosotros encontramos el boletus edulis en Valladolid, nos sorprendió este hecho. Y siempre te vas a caer una veta de terreno más arcillosa, etcétera, etcétera. Vale, pero es que ya los lugares habituales donde crece, como digo, esta zona de Montemayor, La Parrilla, son pinares fuertemente arenosos y fuertemente calizos. Entonces, cuando hablamos con la gente del norte, y siempre pongo el ejemplo de Juan Antonio, Enrique Rubio y tal, y se lo comentamos, nos dicen que es imposible. El boletus edulis, toda la bibliografía que lees, ponen eso, que son setas acidófilas, o sea, que rehuyen completamente de la cal. Digo, bueno, pues en Valladolid está, y en Valladolid es fuertemente calizo. Así que al final las setas se adaptan, cuando no las queda otra, se adaptan a vivir como puede hacer el ser humano u otro tipo de... Exacto. De ser vivo. Con lo cual aquí nos reiteramos en el título de que al final, pues esto es así, es la adaptación al medio natural. Estos boletus edulis han dicho, si tenemos que estar en un suelo altamente calizo, con un pH alto, pues nos acostumbraremos y saldremos adelante, cosa que nos alegramos un montón los micófagos. Y cualquier día pues aparecerá el boletus pinícola. Bueno, eso ya sería la bomba. Y que salgan además, con que salgan más allá de La Parrilla, así un poco más hacia este lado de pinares más bajos. Acabarán saliendo, pues como para el boletus de Dulles, aparte de estar, porque como siempre los pinares de esta zona ya empiezan a ser pinares muy viejos. Y dejarán de producir nícalos, siempre pongo el ejemplo de nícalos, y empezarán a producir boletus, amanitas, otro tipo de setas que fructifican los pinares ya de edad avanzada. Nosotros hace 2 años sí que encontramos, además, en pinares más bajos, no hablo de subir a La Parrilla, sino en pinares a la altura de, ya Cuéllar y Segovia. Un poquito antes de Cuéllar, en los últimos pueblos de Valladolid, no me acuerdo ahora. Es igual, encontramos un boletus edulis y yo no estaba seguro hasta que, ahora revisando fotos incluso el otro día, he vuelto a verlo y sí tiene el margen ese blanco en el sombrero, con lo cual no hay duda de que es un edulis. Pero fue como increíble encontrar un boletus a 700 metros, un edulis, en un suelo tan altamente calizo además. Pues ahí está. Bien, seguimos con los hongos micorrizógenos y pasamos a los hipogeos. Recordad, las trufas en sentido amplio. Entonces vamos a ver algún ejemplo, en este caso pues una del género Genea, concretamente la Genea esfaérica, con esa típica forma globosa, con una forma, algunos tienden a decir, típica forma de embrión, sobre todo cuando está creciendo, de color completamente negro, y al corte pues esa gleba típicamente laberíntica, de color blanco con las otras venas de color ocre rojizo, y en el caso concreto pues como siempre os he comentado otra vez también, el característico llamativo e impresionante agradabilísimo olor que tiene a yogur, que es muy común al género Genea en este caso, ese agradable aroma a yogur que presenta. Unas terfecias. Este también os he comentado simplemente pues por la curiosidad de que resultó ser una novedad, una especie nueva para la ciencia, por una revisión que hicieron los expertos, bien también por el estudio molecular como está tan de moda ahora, y lo que aquí siempre cogíamos como terfecia leptoderma, que realmente es lo más común, igual esa forma globosa, de colores cárneos, ocráceos conforme madurando, al corte ese aspecto marmóreo, quizá no tan evidente, y con esos colores blanquecinos. Pues bueno, como digo, luego la revisión de material, el análisis molecular, pues lo que nosotros tenemos como terfecia leptoderma, con material cogido en Valladolid,
que es este en cuestión, pues se dio una especie nueva para la ciencia. Y como esta recolecta en cuestión la habíamos recogido bajo en un pinar, bajo pinus, pues de que se la dieran el nombre de Terfecia pini. Entonces, simplemente, pues, como hayamos comentado anteriormente, lo curioso y la novedad de la especie. La reina de las trufas. La reina de las trufas, en este caso podría poner también lo de acidófila, porque como sabemos, ya Acidófila. hemos comentado muchas veces, a día de hoy, aunque crezca, porque al final te adapta, Vamos a darle tiempo, Rubén, a ver si se adapta. la Tuber melanosporum es típica de terreno ácido, terreno arcilloso, para que lo entendáis, de amplio. Micorrícica común de encina y roble, principalmente de la encina, hipogea, que es de lo que estamos hablando, de fructificación invernal, desde febrero hasta abril prácticamente, y con esa masa igualmente globosa, de color completamente negro, escamosa, sí que es verdad que tiende a volverse, dependiendo sobre todo de la edad, a tonos más rojizos. Y al corte, pues igualmente ese aspecto marmóreo, laberíntico, con las venas recorridas de color negro, que la diferencia, pues a lo mejor de la Tubera stibum, que es la hermana que más la puede parecer. Pues aquí las venas son de color negro y también con tendencia a volverse rojiza, como Tuber que es, y ese mecanismo que tienen ellas para ser buscadas por los animales, como sabemos, pues siempre propias de ese aroma tan fuerte y en muchos casos desagradable. En el caso de Tuber melanosporum, pues efectivamente, el oro negro, como se le conoce habitualmente, porque por él se llegan a pagar verdaderas fortunas. Además, de verdad, porque bueno, sabemos, hay muchos documentales y demás sobre el negocio de la trufa, cómo vienen todos los grandes chefs franceses, sobre todo italianos, a comprar la trufa de aquí, de la zona de Aragón y del norte de La Mancha, que es súper Sí. cotizada. Se ve, pagan auténticas barbaridades. Bien, pasamos al saprofitismo o saprotrofismo. La verdad que esta palabra ya hay que cambiarla un poco. Lo que siempre hemos tenido como saprofitismo, efectivamente, estaría mal dicho. Bueno, en este caso concreto sí, porque serían hongos lignícolas que crecen sobre madera. Entonces, lo de saprofitismo, recordar fitos, planta, pues sería. Entonces, ahora la verdadera palabra sería saprotrofas o saprotrofismo. En este caso, dentro del saprotrofismo, por los hongos lignícolas, que crecen sobre madera. Y aquí una de esas bellezas tropicales, ¿no? Así como es la Phagolasca calocera, y que es un hongo importado, ¿no? Así. Esto, la primera vez que se encontró este hongo fue en el Jardín Botánico de Gijón. Sobre madera, ahora no recuerdo, pues madera era madera indeterminada. Y esto, que era una especie, como digo, completamente tropical de zonas de Centro o Sudamérica, pues ¿qué hacía aquí? Al final volvemos a lo anterior. Se adaptan por condiciones climatológicas. Quizás es verdad que en el norte de España esas condiciones sean más parecidas a un clima tropical por la ausencia de fríos, lluvias abundantes. Como digo, pues la primera recolecta que hay apareció en el Jardín Botánico de Gijón. Posteriormente se hizo otra recolecta en el País Vasco, luego en Galicia y ya posteriormente en Cantabria. Y ahora es la vez que vas por, como vamos nosotros habitualmente, por zonas de Cantabria y raro es palo que no levantes que esté completamente atacado por la Phagolasca calocera, que es una belleza de muy pequeño tamaño, pero una belleza por esa zona inmenial que tiene formada por alveolos, como vemos. Típica forma de abanico, como vemos también, y esos colores llamativos de color amarillo, amarillo, anaranjado. Como digo, es una especie importada, no vamos a decir la invasora, que también lo es, pero en cierto modo, pues así sería. Otro hongo lignícola, en este caso, pues habitualmente la encontramos sobre madera de hiedra, que es una cosa rara, en zonas de ribera, ya la presentaba. Otro día también una de esas bellezas como es el Marasmielus candidus, seta medusa, como me gusta llamarla a mí, pues la forma como que te recuerda un poco a la medusa. Ese crecimiento cespitoso o fasciculado, generalmente de muy pequeño tamaño, de colores completamente blancos, como vemos, y esas láminas
muy separadas y que generalmente están unidas las unas con otras venas transversales, como vemos ahí un poco en la fotografía. En cualquier caso, también es una especie bastante rara y poco conocida. Otra muy común en nuestros pinares. En este caso sí, bueno, muy común en otros pinares, es una especie muy común en muchos ambientes porque crece sobre todo tipo de madera. El caso que me lleva de los hongos lignícolas, Heliforoma fasciculare, de crecimiento fasciculado, como vemos, sobre madera, de multitud de árboles. Típica coloración, sobre todo cuando es joven, como vemos ahí, color amarillo, amarillo rojizo, tirando anaranjado. En tiempo húmedo es muy viscosa, como vemos, y sobre todo que y cuando es joven contrasta con la coloración verdosa que tiene las láminas. Esa es una especie fácil de identificar a simple vista y saber también que efectivamente es una especie muy peligrosa, considerada incluso como mortal. No en vano, y ya lo he dicho muchas veces, que difícilmente nos podíamos intoxicar porque el amargor que tiene es tal que una vez o decidiéramos a probarla, la escupiríamos al instante. Mira, mis amigos, el Tranquilos. Ganoderma lucidum. Es que Otro me ha hecho mucha ilusión encontrarlo ayer, no me lo esperaba. Salir al campo y dar con ello. hongo lignícola, generalmente de madera de quercus, resinas, robles. La pipa, por como he comentado otra vez, la típica forma de pipa que tiene, los colores llamativos y sobre todo por ese sombrero lacado que tiene, brillante. Y sobre todo, efectivamente, cuando es joven, lo normal es que tienda o empiece a ser de color completamente amarillo, amarillo, anaranjado. Y luego sí es verdad que conforme va creciendo, se va azorando y mantiene en el extremo esos colores amarillentos, pero el resto del sombrero se va tornando de colores rojos, a veces un rojo muy vivo, ¿verdad? Por efecto de la edad o el clima, se va decolorando a tonos más anaranjados y tiende por perder el color amarillo del extremo y volverse completamente blanco. Es lo más característico de la Ganoderma lucidum, que como ya sabemos, el famoso reishi, otra seta típicamente medicinal y la cual se cultiva con esos fines farmacológicos y medicinales, como digo. ¿Cómo? Esto es una estación meteorológica. Esto nos lo mandó. No, eso es un barco. Ah, es un barco. ¿Veis? Demonios. Esto, si os acordáis, cuando veíamos la charla de las setas raras de la meseta, os presentaba el Gymnopilus luteofolius, que le presentamos como primera cita para España aquel invierno que fructificó abundantemente en zonas de pinar de aquí de Valladolid. Y curiosamente, a los 2 años, pues un amigo gallego nos mandaba esta foto porque, como sabemos, los gimnópilos son lignícolas, crecen sobre madera, pero lo que menos nos haría pensar a nosotros es que crecían sobre la madera concretamente de la proa de un barco. Y encima en esas condiciones fuertemente salobres, como sabemos, pues el barco está en este caso en el mar y esas condiciones salobres pues son muy, muy abundantes. Pues ahí tenemos el gimnópilos luteofolius creciendo sobre madera. En este caso, la proa de un barco, con lo cual, cuando nos mandaron la foto del amigo Santiago Corral, pues fue una cosa Sí. impresionante. Sí, la Por verdad es que eso, vamos, que salgan en un tan alta concentración salina en el ambiente, pues es increíble la adaptación que tiene pero ya, este. ya no simplemente eso, sino que es que ya, fíjate lo que es, que hasta el madera trabajada y tratada, que es un poco, quizá lo de las condiciones salobres sea un poco menos, pero que sobre madera trabajada, tratada, que entendemos que esa madera para fabricar el barco se ha tratado y se ha trabajado en ebanistería y tal, pues incluso ahí es capaz de atacar un hongo. Es como el ejemplo que también hay, y no sé en qué libro está publicado, de Lentinus lepidus, que hemos visto muy habitualmente también en las presentaciones. Pues en el rodapié de una vivienda de madera, pues también salió un Lentinus lepidus. También en madera trabajada, en madera tratada, pues para que veáis que al final los hongos les importa todo un Sí, comino. ellos, el caso es salir adelante. Efectivamente, y me reitero lo dicho que os digo muchas veces, que salen donde quieren, cuando quieren y como quieren. Increíble. Seguimos dentro del saprofitismo y pasamos a los hongos cortícolas. Recordad, los que crecen sobre corteza de todo tipo de planta.
Y también quiero poner, pues, esa que también tenemos habitualmente, como es la Micena meligena, bueno, típica de corteza de encinas, en otoños muy avanzados y en época de muchísima humedad, o sea, cuando la humedad es ambiente, sobre todo es del 100%. ¿Por qué? Porque como vemos, y yo ya os he comentado más veces, son setas diminutas. No tienen, o sea, rara vez superan el medio centímetro o el centímetro de diámetro. De colores llamativos, porque siempre tiene esa coloración rosada, como vemos, y bueno, pues es verdad que cuando tienes una buena lupa para verla y un buen macro en la cámara fotográfica para hacer la foto, pues efectivamente son setas muy, muy llamativas. Pues fíjate que ayer me acordé de ti, bueno, me acordé varias veces, pero sobre todo cuando estaba entre encinas. Digo, voy a mirar muy bien la corteza de las encinas, a ver si encuentro algo interesante. Y bueno, algo encontré. Luego Claro. te mando Claro, las y bueno, fotos. en estas fechas, pero bueno, si has encontrado algo, pues luego me mandas las fotos, o sea. Pero vamos, que me da la impresión de que, a ver, es un hongo, pero no forma cuerpos fructíferos de este tipo. Es así como que fuera, pues, un políporo, pero extendido por toda la superficie. Ya te mandaré luego la foto, luego te la mando. Vale. Ya me dirás lo que es. Bien, pasamos a otra rareza, en este caso sobre corteza de chopo, y generalmente corteza ya muy degradada y que siempre esté en contacto con el suelo, o sea, guardando muy bien la humedad. En este caso es la Citospora crisosperma, que como ascomicete que es, recordad lo que comentábamos en la charla de ascomicetes, a día de hoy ya se ha demostrado que los ascomicetes tienen dos fases, la fase sexual y la fase asexual. O la fase perfecta o imperfecta o anamórfica, como la de decir, pues la citospora crisosperma es uno de los que se ha descubierto las dos fases. Y la citospora crisosperma sería la fase imperfecta de la balsa sórdida, que es otro, el mismo en este caso, pero con otro nombre. Una vez esta que vemos ya ha hecho o se ha reproducido. Y como digo, es en las cortezas de chopo muy degradada y siempre en contacto con el suelo, si levantamos la corteza, en la parte interior, pues vemos esos filamentos de color rojo, rojo vivo, rojo muy, muy llamativo y que al tacto, incluso ya de simple vista, nos recuerda como si fuera cera de vela seca o enfriada, vamos a decirlo así, como cuando enjuagas con la cera de la vela para que se enfriara y tal, pues es la principal característica que tiene. Como digo, pues también lo curioso de la especie. Pasamos a los hongos folícolas dentro del saprofitismo, o sea, los hongos que crecen sobre hojas. Y en el caso concreto del Marasmius winni, sobre hojas de haya. También hay citas sobre hojas de carpe, creo recordar. Y bueno, pues es una especie cespitosa. Generalmente crece ya sobre hojas degradadas y que están enterradas, pues a veces es difícil de localizar o identificar que esta especie en concreto crezca sobre hojas. Pero como digo, es una especie de crecimiento cespitoso, como vemos, con un pie muy, muy largo y muy, muy estilizado y de una coloración típicamente violeta parduzca, como os hay. Eso sí, siempre la parte más alta, la que está encontrando con las láminas, de color completamente blanco. Habría otra muy próxima que sería el Marasmius winni variedad Carpaticus, que sería de colores completamente ocráceos o completamente marrones, pero simplemente también pues lo curioso de la especie. Como esta que ya vimos también en una charla anterior, recordar aquella que crecía sobre los nervios de las hojas caídas o en proceso de descomposición de la hiedra. Aquí he querido mantener un poco el nombre. Porque si recordáis, el otro día tenía el de Marasmius epiphylloides, que es como se la conoce ahora, pues aquí no le he querido cambiar, y mantener lo del Marasmius ederae, que la delata precisamente, como digo, en ese crecimiento sobre los nervios de las hojas, como digo, de la hiedra ya en fase de descomposición. Pasamos a los hongos turfícolas, que bueno. Vamos a entenderlos como que crecen en esos musgos también de zonas de turberas, o sea, zona, sabemos lo que se ha comentado muchas veces de las turberas, zonas de alta montaña, prácticamente anegadas en agua, o tiene que haber un aporte de humedad constante y muy abundante. Y bueno, recuperamos el Higrocibe cocineocrenata, que veamos en la charla de Higroforus higrocibe.
como es de pequeñísimo tamaño, de esos colores amarillentos o anaranjados. Y la peculiar característica de este es que cuando la seta es adulta, el píleo, la cutícula, tiende a desprenderse en escamas que se vuelven de color completamente negro. Entonces, digamos que es lo que más caracteriza al Hygrocybe cocineoprenata. Como la rareza del Cuntomyces rosellus, que también es de estos ambientes de turfícolas, son setas de muy pequeño tamaño, a veces pues imposibles de ver, salvo que vayas a gatas, como se suele decir. Y en este caso tenemos una especie de aspecto cantareloide, nos recuerda un poco a un cantarelus, con ese sombrero fuertemente embudado, láminas como unas muy, muy separadas, y sobre todo cuando la seta es joven, de un color rosa rojizo muy bonito, muy evidente y muy llamativo. Y sí que es verdad que cuando la seta ya se hace adulta, e incluso por condiciones climáticas, pues tiende a decolorarse y volverse completamente blanca. Pero bueno, también en este caso la rareza y la belleza de la especie. Pasamos a los hongos xamófilos. Xamófilos, para lo entender, son los hongos que crecen en dunas, en la arena. Y nunca mejor dicho lo de las dunas, como es el caso. La foto, como es, pues el gentilazo de nuestro amigo Enrique Rubio, es como es la Omphalina galericolor, creciendo en dunas costeras, en este caso en nuestra querida Asturias. En este caso, esta Omphalina, caracterizada por los colores gris, un gris negruzco, dependiendo la sequedad del ambiente. Y las láminas suelen ser de color blanco, volviéndose a tonos cremosos. Y sí que es verdad que hay una que a día de hoy se la considera como una variedad, que sería la variedad Lilacinicolor, porque tiende, en lugar de esos colores grisáceos, les tiene color lila, lila rosado, como el nombre indica. En cualquier caso, como digo, crecimiento exclusivo en arena y, como sabemos, vemos también pues especies de muy pequeño tamaño. Pasamos a las cacas, a los hongos fimícolas, coprófilos, dentro del saprofitismo, pues todos esos que se alimentan de las cacas. ¿Y os acordáis yo que os comentaba una foto que tenía donde en una misma caca podía haber multitud de especies creciendo? Pues ahí tenéis la foto. Ya te digo, Para que nos aquí sintonice. cuatro tipos diferentes de hongos. A ver si me acuerdo de todo. Uf. La que nos interesa es el Phyllobolus kleini, que es este que tenemos de primera impresión, esa que tiene forma de botella, vamos a decirlo así, que esto es una maravilla de la naturaleza. Esa más grande, de color anaranjado, que sería una peciza en sentido amplio. Tendríamos una Keilimenia, tendríamos una Plicaria, y creo que había otra que ahora no consigo ver muy bien, que sería una Pustularia, que creo que es esa de ahí más arriba, pero bueno, que no se ve muy bien. Pero simplemente Este de aquí. la curiosidad. Sí, esa. Pero simplemente la curiosidad de que, como siempre digo, cuando miras una caca, te puedes encontrar al mismo tiempo multitud de hongos creciendo sobre esa Sí, caca. pero es que En este además caso son como botes de perfume, por lo pequeñitos que sí. son, vamos. En este caso de vaca. Y efectivamente pasamos de diapositiva y la que nos interesa es el Phyllobolus Ahí kleini. está, Ahí, sí. pues, ahí vemos el detalle pues de esa maravilla de la naturaleza, que efectivamente es como una botella transparente, con el tapón, digamos, de ese color Negro. negruzco, y que mantener esto para estudiar, porque son, o sea, esto en cuanto se seca desaparece, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, mantener esto en un ambiente para estudiarlo y poderla ver al micro, pues es una tarea harto, harto complicada. Pero simplemente quería compartir con vosotros pues la rareza y la indiscutible belleza que tiene esta La verdad es especie que en son cuestión. súper curiosos e impresionantes. Porque además, fíjate, este filamento que se ve aquí sería como parte del pie. Sí. ¿Sí? Y luego tiene este Tiene un pie, engrosamiento. tiene un pie probablemente hecho dos engrosamientos tipo a forma de botella o de así, que es lo que se correspondería un poco con el cuerpo donde se guardan las esporas, vamos a La decirlo. parte fértil sería esta. Eso es. Que luego saldrían por la parte negra, que vemos que haría la Ave vez de de ostiolo, como fuera, ostiolo, así sí. que es por donde se disemina. Qué bueno. En este caso, tronco fimícola, y en este caso concreto, sobre cagarrutas de conejo.
que también, pues eso, los micólogos que estamos de la cabeza, como nos dicen muchos, pues vas buscando en cacarrutas de conejos, que bueno, las letrinas de los conejos es muy fácil saber cuáles son y dónde ubicarlas. Para los que no, os doy un consejo rápido, que por lo menos en nuestra zona siempre tienden a cagar, con perdón de la palabra, en matas de tomillo. Hacen la escarbadura y es donde depositan los excrementos, en este caso. Y luego, pues eso, en esas cagarrutas, pues vas volteando, realmente ya cagarrutas secas, ya con cierto tiempo, y te puedes encontrar esa maravilla que es la pseudombrófila hepática. Que lo de hepática viene un poco dado por la coloración rojiza que tiene. Pues veis que hay una seta exclusiva que crece sobre cacas de conejos, en este caso. Curioso. Como ves, otras que ya hemos visto habitualmente, tanto en ganado caballar como en ganado vacuno, el Paneolus papilionacius o retirrugis, como se le tiende a llamar ahora, pues en este caso que crecía sobre excremento de ganado caballar, y como Paneolus que es, pues el sombrero típicamente campanulado, en este caso con el borde festoneado, como vemos, como si tuviera flecos. Y como Paneolus que es, recordad lo de las láminas, que suelen tener una coloración violácea, negruzca, pero siempre con la arista de color blanco, que es lo que diferencia muy bien al género Paneolus. Y recordad también que son especies que se consideran alucinógenas, Tóxicas, tóxicas. Vamos a dejarlo ahí. tóxicas, pero bueno, tóxicas con componentes alucinógenos, Vale. digamos. ¿Y esta qué te parece? Pues esta, que parezca mentira, pues hasta en las cacas humanas salen setas. Y ya lo que nos faltaba es ir eso, buscando excrementos humanos para poder encontrarnos la precisa merdai, que el nombre te lo dice todo. Siempre ponemos el ejemplo. A nosotros llamamos boñigas, cagazones, cacarrutas, y a la nuestra, mierda, directamente. Es así. Pues bueno, esto es una foto de gentileza de un compañero nuestro holandés, creo recordar, pone. Que efectivamente, pues es de los pocos que tiene avistada la peciza merdae. Y eso, pues eso, en excremento humano. De hecho, ahí se ven los restos de papel higiénico, Va buscando por como ahí, vemos. eso te iba a decir yo, el papel higiénico típico que te vas encontrando por el monte y que la gente lo deja por ahí, pues ahí está, ahí vemos los trozos de papel de este señor, el señor Pino, se dedica a buscar pinos y nunca mejor dicho. Pues simplemente eso, ¿no? Por la curiosidad que en excrementos humanos pues también hay setas que se van a encargar de descomponer ese excremento. Qué curioso, la verdad es que es increíble. Ya os he comentado y más veces que vamos a encontrar hongos en todo lo que No, no, hasta donde menos te lo nos imaginas. imaginemos. Cualquier día está entre los dedos de los pies. Bueno, ya existen. Bien, pasamos a los hongos pirófilos, por ejemplo, aquellos que se alimentan de la madera quemada, en este caso. Y otro que ya os he presentado anteriormente, recuerda como seta típicamente invernal de los meses de enero y febrero. Y en esas hogueras que tienen ya 2, 3 años, pues sobre esos restos de madera quemada aparece el Teprocibe antracófila, que sobre todo cuando es joven tiende a tener un color completamente negro. Y sí que es verdad que luego, cuando ya las setas adultas, pues tiende a decolorarse en esas coloraciones más pardas o más ocres. Pero como digo, siempre creciendo sobre madera, generalmente de pino quemada, y crecimiento típicamente invernal. Como lo es igualmente pirófila la Plicaria anthracina, que en este caso es una especie típicamente primaveral. Como buenas comicete que es, pues también lo diré. En hogueras, y en este caso ya en hogueras de muchos años. Pues como vemos ya cuando vemos una hoguera en el monte que ya incluso ha empezado a ser colonizada por musgos o líquenes, pues en esos casos es donde tenemos la oportunidad de encontrar la Plicaria anthracina, en este caso, que es una especie de peciza en sentido amplio, con esa forma discal, en forma de disco, de aspecto gelatinoso y de esos colores pardos u ocráceos como vemos. Pero la característica común de crecer sobre restos de madera quemada, en este caso ya así, como digo, muy, muy degradados. Va a estar preciosa. Siempre Sí, que la hemos visto otra vez y es que me encanta, me parece increíble. la hemos visto varias veces y aquí, bueno, la traemos como hongos coniferícolas, recordar, pues. Esas setas que crecen sobre los estróbilos o sobre las piñas de las coníferas. En este caso concreto, sobre las piñas del pino silvestre, que es donde habitualmente la encontramos dentro de la rareza que tiene.
Sí que es verdad que es de pequeño tamaño, pero bueno, cuando encuentras ejemplares vistosos, pues la belleza que tienen, recordar, siempre con el himenóforo de esos aguijones muy separados, bastante amplios, un pie muy largo y siempre situado en el lateral del sombrero. Y luego el borde del sombrero, como vemos, muy, muy ciliado, recordándonos un poco a ciertas especies del género Polyporus. Como digo, una especie bastante rara, pero que fructifica sobre todo en piñas de pino silvestre. La más común, sobre todo en nuestro entorno, pues es la que crece sobre otro tipo de piñas, de otro tipo de pinos, como es la Micena seiní, en este caso. Como Micena, pues típicamente sombrero acampanado, margen fuertemente estriado. Y en el caso, perdón, de la Micena seiní, pues sobre todo cuando es joven, de unos bonitos colores rosados tirando a lilas o violáceos, luego tiende a volverse de colores más ocráceos o más marrones, y sobre todo en la base del sustrato, o sea, en la base que está en contacto con la piña, pues una masa micelial muy amplia, o sea, formada por unos rizoides de color blanco que a simple vista son muy evidentes. Pasamos a los hongos pratícolas. Recordad esos que crecen en prados, generalmente en prados, pastos de media alta montaña, y tenemos la clavárea fumosa, que en sentido es pues, una ramaria más, una clavulina más, pero bueno, tanto a nivel macro como a nivel micro, pues tiene sus diferencias sutiles. Y empezando ya por el hábitat, como vemos, como digo, es en este caso crece sobre prados, sobre la hierba en este caso. Y esta especie en concreto, pues es una serie de. Aunque vemos que crece cespitosa, pero si la separáramos, cada. No sé cómo decirlo. Cada parte, cada gusano, para que lo entendáis un poco así, para cada peritecio, vaya, ya me ha salido el nombre técnico, pues sale separado. Lo único que parece que crece de forma cespitosa, si hurgáramos bien y separáramos, cada peritecio sale de forma cespitosa. Suelen ser muy largos, de colores rosados, y sobre todo con la punta, es roma, es truncada y de un color un poco más oscuro. Y como ramaria o clavaria que es, pues recordad que tiene el himenio anfígero, que es toda la parte exterior de este peritecio en concreto. Muy curiosa esta especie también. El higrocibe de Cociña, pues los higrocibes sí que ya veíamos también más comunes en este tipo de ambientes, con esos colores rojizos o anaranjados, con las láminas amarillentas y generalmente pues crecimiento típico de verano. Como digo, que son especies que crecen en prados de media alta montaña, donde habitualmente el aporte de humedad es abundante y considerable, y de ahí que estas especies crezcan en pleno verano. Pasamos a los hongos pteridícolas, que para que lo entendáis son los hongos que crecen en los tallos, pero entendemos en los tallos verdes, sobre todo de plantas urticantes, vamos a decirlo así. En este caso concreto crecía sobre madera de zarzamora, de rubus. Y como digo, en esos tallos verdes, generalmente tallos del año, que se llama, y ha crecido otro tipo de micena milimétrica, pues pensar que un tallo que es diminuto, pues todavía la seta que es más pequeña, y ahí tenemos la micena terígena. Como vemos, debido al pequeño tamaño, pues también son setas translúcidas, prácticamente transparentes. Y me reitero en eso, que crecen sobre tallos verdes, generalmente de plantas urticantes. ¿Y estos son primordios, estos puntos naranjas que se ven por aquí? Sí. La foto de Lesbo es excepcional. Enrique Rubio hace unas fotos muy buenas. Para Que tener. generalmente no las hace Enrique. Las hace Vale. Pedro Zapico, que como decimos es el fotógrafo de Enrique. Vale. O sea, que esto es como el Pisuerga y el Duero, ¿no? Al final. Pero bueno, Bueno, como digo, les mandamos un saludo a los dos. por supuesto la clasificación o la determinación, eso siempre corre a mano de Enrique. Como es el caso de otro hongo pteridícola, en este caso urtícola, porque en este caso concreto sí que crece sobre tallos de ortiga, de úrtica, que sería el nombre genérico de la ortiga en este caso, y es la tricopeciza molísima, que también son especies de muy pequeño tamaño, en forma discal,
los típicos de los convincentes de estos de pequeño tamaño y raros, con la parte fértil, vamos a decirlo así, de color completamente blanco, y siempre el borde, recuerdo por esos pelos recordando un poco a las escutelíneas, vamos a decirlo así, y que en taxonomía tienen vital importancia para determinar unas especies de otras. Simplemente también lo curioso de la especie. Las pipas. Sí, también la veíamos el otro día, quiero recordar, si veíamos, para que veáis lo que es en el mismo árbol que tiene dos setas diferentes, recordad los amentos del aliso, del Alnus glutinosa. Hemos visto antes la Tafrina alni, que parasita, de amplio, cuando ese amento es inmaduro, cuando va a florecer, pero si ya el fruto ha madurado, ya se ha desprendido del árbol en el suelo, para descomponerle, para alimentarse de él, pues tenemos la ciboria amentácea, en este caso. También se trata de pequeño tamaño, típica forma de copa, con un pie, como vemos, muy largo y muy estilizado. Y bueno, para ir acabando, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de esto también, pues pasamos a los hongos queratinófilos. Ajá. Que, pues eso, ya dentro de lo que parece imposible, pues aquellos hongos que se encargan de descomponer huesos, cuernos, pezuñas, o sea, que se alimentan de la queratina que tienen estos elementos. Y el caso de la onígena equina, en este caso concreto, sobre un cuerno de vaca. Y nosotros la foto está tomada de un cuerno que encontramos, si no recuerdo mal, en la zona de Ávila, en Gredos, donde la encontramos, nos llevamos el cuerno para mantenerla y al final el cuerno ya ha sido, o sea, se lo ha comido. Lo que hace la seta es comerlo y te lo deja como si fuera yeso. Le va descomponiendo, al fin y al cabo estos componentes, todo cal, vamos a decirlo así en sentido amplio, los huesos o las pezuñas o los cuernos en este caso, y al final con los años ha conseguido o hemos conseguido que el cuerno desapareciera por completo. Pues lo curioso de la onígena equina, que como digo crece tanto en cuernos de ganado vacuno como en pezuñas, bien de ganado vacuno, caballar u ovino incluso. Y esta sí que fue una cosa más rara, esta nos costó estudiarla un huevo, con perdón de la palabra, pero es fácil de identificar, sobre todo por el sitio donde crece y bueno, luego las características microscópicas, lógicamente. La onígena corvina, que crece en egagrófilas. Para los que no sepan lo que es una egagrófila, como es mi caso, pues ahora os lo cuento. Es eso que regurgitan las aves cuando las aves han comido, en este caso, para que se den una idea, cuando estudiamos y descomponemos, salían los restos de un ratón, porque aparecía pelo, aparecía hueso. Entonces, lo que las aves, sobre todo las aves carroñeras o carnívoras, bien digo, sobre todo cuervos, que hay un poco, también indica el nombre, pues se alimentan luego esos restos que no pueden asimilar, los regurgitan, y eso es lo que se llama una egagrófila. Como digo, aquí había restos de pelo, había restos de hueso y entendemos que serían los restos de un pequeño roedor. Sí, pues sí, sobre bueno, esos restos, para acabar de descomponerles, pues hay otra especie, en este caso la onígena corvina, que se alimentarían de esos restos que el ave en cuestión no ha podido asimilar. Y bueno, chicos, como digo, podríamos estar hablando de más cosas. Posteriormente me acordé, os la cuento un poco por encima, de añadir, por otras ocasiones, que hay también lo que llamamos los hongos cadavericolas, que se alimentan de cadáveres. O sea, cuando un animal muerto está en pleno estado de descomposición en el monte, pues también hay un hongo que aquí habitualmente le vemos, y la fotografía que tenemos tomada es sobre los restos ya de una liebre que prácticamente estaba momificada, que sería, si no recuerdo mal, la Quelimenia cadaverina, que sería otro tipo de ascomicete muy similar a lo que hemos visto y que, como digo, se alimenta de la carne. Ya en descomposición. Eso es, no me acordé de añadirla, pero bueno, os lo cuento también un poco por encima. Como podemos estar hablando. Vamos, que este mundo es enorme y por lo que veo, nos podemos encontrar con hongos prácticamente en cualquier parte, pues ya hemos visto hasta en cacas humanas.
Cosa que a lo mejor pues yo personalmente no me había parado a pensar, incluso que obviamente había hongos en todas partes, pero no que llegaran a fructificar de esa manera, oye, no me lo imaginaba, y mucho menos ya de lo que regurgitan los cuervos. Pues, me he quedado Hombre, realmente sorprendente, Rubén. que el nombre sea corvino no quiere decir que sea. Generalmente Sí, bueno. pensamos que fuera más de un águila que de un, por el tamaño, sobre todo, fuera más de un águila que de un cuervo en este caso. O sea, de un rapaz seguro, ¿sabes? Pero Bueno, entonces, bueno, pues simplemente que espero que os haya gustado, eso, pues un poco por hacer lo de los 20 programas, algo diferente, algo novedoso y. Como digo, pues espero que os haya sí, gustado, por lo que veo en sin los más. comentarios a la gente le ha encantado. Mira, nos dice José Manuel Cano que ha sido increíble el mundo de los hongos, sorprendido con esta presentación. La verdad es que yo también estoy sorprendidísimo porque es que son de esas presentaciones además que estás deseando que no acabe porque es que cada imagen te muestra cosas nuevas, te muestra sitios inverosímiles totalmente donde no te puedes imaginar que haya hongos y efectivamente ahí están los hongos descomponiendo la materia y haciendo su función en la naturaleza. Es realmente sorprendente, Rubén. Me alegro que os haya gustado, de verdad. Mira, increíble como siempre, nos dice nuestro amigo Alberto Bonilla. Le mandamos un saludo. También nos decía que a ver cuándo nos vamos a vivir a Cuenca o que por qué no vivimos en Cuenca. Todo se puede solucionar, ¿verdad? Oye, con un buen trabajo, una buena casa, que nos pongan allí. Con que vamos a partir de la base de con que podamos desplazarnos entre provincias y podamos Bueno. encontrarnos en días en distintas provincias. Españolas para ver a todos los amigos que nos ven y con los que habitualmente estamos en contacto por la página de Facebook, pues poder hacer esas salidas de fin de semana, un fin de semana en Cuenca, otro fin de semana en Asturias, otro fin de semana aquí en Valladolid, otro fin de semana por las tierras vascas, Exacto. hablamos de irnos hasta la Comunidad Valenciana, Donde haga falta. pues Yo tengo 4 días en eso es. julio, Rubén. Tengo el que ya les tengo guardados. El 2, 3, 4 y 5, creo que son. Jueves, viernes, sábado y domingo de la primera semana de julio. Bueno, pues esos que tengo libres, no sé dónde, pero me pienso mover porque ya doy por hecho que nos podremos mover por interprovincialmente y bueno, interregionalmente también. Si me puedo saltar hasta Madrid, País Vasco, Cuenca o por allí, ya veré a ver cómo me lo monto. Para esas fechas ya tienes que ir al norte. Y al norte, ¿verdad? Bueno, Sí. pero no descarto que, aunque dicen que esta semana viene fuerte el calor, por lo menos aquí No, en no dan Valladolid, calor, no dan calor fuerte. ¿no? Me habían Dan dicho que subían máxima, las temperaturas. creo que para el martes viene lluvias otra vez y luego dan temperaturas más normales de Bueno, 29, 30 grados. propias de No estas fechas, sí. los 15 grados que hemos tenido estos días, que tampoco son normales para junio. La verdad es que no, vamos. Siempre está el dicho ese de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues yo Sí, este pero es año que era 41 el 40 de mayo lo hemos pasado hace días ya. Sí. El 40 Y de mayo creo que cae por el 9 de junio, por ahí. además, el viernes trabajando, mira que a mí me gusta el frío, que yo no soy de calor, pero el viernes trabajando te juro que parecía un día de diciembre en Sí, vez de no, doy fe. junio. Además, es que yo el jueves por la mañana, cuando salía de trabajar, o ya el viernes por la mañana, a las 6 de la mañana, hacía un frío. Bueno, no rompí la camiseta con los pezones de milagro. O sea, un frío de escándalo. Sí. Fue increíble, digo. Lo que dice Rubén es que temía además por mis tomates. Digo, a ver si va a caer una helada de estas raras de junio, que a veces pasa algún año que cae una helada aquí en Valladolid en junio y echa a perder la mitad del huerto. Pero mira, pues, ha resistido, ha habido suerte. Toco madera, de todas las maneras, para que no nos venga nada peor. Bueno, pues si te parece, Rubén, pasamos a nuestra siguiente sección de preguntas y respuestas. A ver qué nos han Me dejado aquí los amigos. parece estupendo. Venga, pues vamos con ello. Preguntas y respuestas.
Bueno, Rubén, pues ya estamos aquí de vuelta. A ver qué te hago grande, que se te vea bien la carita de niño afeitado que tienes. Ahora parezco yo el mayor otra vez. Vea, que tiro todo. Bueno, pues vamos con vuestras preguntitas, a ver qué nos habéis dejado por aquí. Mira, la primera que tenemos es de nuestro amigo Alberto Bonilla, desde Cuenca, que nos quiere allí con él y además nos pregunta que si el nombre de la Darwini tiene algo que ver con Darwin. Sí, porque fue realmente el que la descubrió. Cuando Darwin, en sus viajes por el mundo, haciéndolo de la evolución natural y todas esas cosas, no solo se dedicó a los animales, era un naturalista en sentido amplio y fue el que la descubrió, pero no la nombró. Fue años después, otro micólogo, ya no sé si holandés o inglés, Kuiper, me parece que fue en el año 1840 y alguno, que fue el que la nombró y efectivamente como descubridor la puso el nombre de Darwin. Sí. O sea que entonces sí viene de Darwin, efectivamente. Bueno, a Francis ya hemos hablado sobre el tema de la roya, qué especie atacaba la vid. Hemos dicho que era la misma que salía en el rosal. Aunque bueno, Bueno, habrá básicamente la más. misma, sí, el fracnidium, es que ese mundo es tan complejo que yo he puesto el tuberculatum porque es el que identificamos, vamos a decirlo así. Si algún día me meto con las royas de los frutales o de las viñas, pues igual me entretengo en intentar identificarlo. Bueno, oye, podemos Pero echar un día un viaje a en sentido amplio es eso, el Phragmidium tuberculatum, pues un poco común a eso, a royas de frutales, a especies ornamentales o vitivinícolas en este caso. Más preguntas por aquí. Nos dice Fine in Nature. Dice que por lo general encuentra un liquen que identificó como Lichenoplalia. Entiendo que será Lichenonfalia. Lichenonfalia, vale. Vale, sí, mira, abajo no sé si me lo ha escrito mejor. Sí, echaba yo de menos ahí el pH. No sé por qué, fíjate, ya empiezo, mi cabeza empieza a pensar un poco en latín. Poco. Dice, es muy similar a Phytoconis erizetorum. Sí, y porque creo, ah, y te hablo de memoria, creo que es lo mismo. Eso te iba a decir, que la Porque pregunta entra acaba ambas con, ¿son en sinónimos ambas dos? ¿La la recombinación Phytoconis de y la especies. lichenofalia? Sí, en la recombinación de especies, nuevas nomenclaturas y tal, creo que se puso Phytoconis erizetorum en este caso, y sobre eso, sobre la lichenonfalia, el específico ahora no me acuerdo cuál era. Lichenonfalia. Lichenonfalia, espera que la busco por aquí. Como tenemos internet, pues nos vamos a aprovechar de Sí, ello. pero creo que sí que son sinónimos y es la misma especie. Lichenonfalia, la buscaré luego tranquilamente. Vamos con más preguntas por aquí, a ver. Mira, es que al principio me lo había escrito en gallego. Fine in nature, doy por hecho entonces que es gallego. Oye, qué bien tener gente de todas las partes del país y del mundo, porque nos sigue gente desde Argentina, desde Colombia, desde Guatemala, que ya hemos estado hablando por el chat y les mandamos también un saludo ahora a toda esa gente de Latinoamérica. Bueno, también nos preguntaban por aquí por el ginseng, ya hemos dicho que el ginseng es una raíz, hemos respondido en el chat. No sé si el ginseng en concreto puede llegar a estar parasitado por algún hongo. ¿Has visto alguna vez? ¿Tienes constancia? No, No, ¿verdad? ni lo sé ni tengo constancia. A ver, mira, nos preguntan por aquí si se puede utilizar en casa de alguna manera la Ganoderma lucidum. Y claro, nos dice Alberto que tiene 3.000 preguntas, que tampoco quiere hacerlas todas. Bueno, tú hazlas y mientras que haya tiempo para contestarlas. Que si se puede hacer, que se puede utilizar la Ganoderma lucidum en casa, En casa, de algún pero utilizar uso. uso Entiendo que tomarte un té de oh, Ganoderma lucidum, básicamente, por sí, ejemplo. las infusiones. Yo siempre, no sé si os comenté la historia de cuando empezó toda la movida un poco de realmente descubrir o investigar las propiedades medicinales que tenía esa especie. Si bien sabemos que en Oriente ya más o menos lo Tiene tenían una larga claro, tradición, sí. y fue poco, como digo, por un hombre de Valencia, que su hija, por desgracia, tenía leucemia. Y él había oído mucho, había investigado mucho, y a base de darla infusiones de Ganoderma lucidum, no sé si realmente fue por cuestiones de la seta o bueno, porque sin más no era
el destino de la chica, pues la leucemia remitió. Y él lo basaba en eso, en que todo la daba continuamente infusiones de Ganoderma lucidum. Entonces, a partir de ahí fue cuando se investigó un poco más en intentar averiguar todos esos componentes medicinales que tiene la Ganoderma lucidum. Claro, actualmente hay Nosotros, yo, muchos. hace mucho que yo tengo ejemplares secos en casa. Hace mucho que no, pero antes sí que era habitual hacerme una semana una infusión de Ganoderma lucidum. Es que luego hay mucha Luego, gente a lo mejor que la hace polvo, hay gente que la seca y la muele, hay gente que directamente la usa cortada en trozos, por decirlo así, entera en típica bolsa de infusión, o incluso hay gente, bueno, hay gente no, hay laboratorios luego ya que con otras técnicas y otras que desconozco cómo lo harán, lo que hacen es sacar los extractos de la propia seta. Entonces, y lo hacen en píldora, exacto, lo lo encapsulan. encapsulan. Correcto. De hecho, el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, el año pasado estuve de visita en un laboratorio que se dedicaba al todo este tema de cosmética y medicina con respecto a los hongos, y era muy curioso los aparatos súper extraños que no había visto nunca que tenían allí. No más allá de los centrifugadores, unos centrifugadores enormes que cabía yo dentro prácticamente, sino luego también pues todo el proceso de cambios de temperatura quizás y bueno, diferentes hornos y luego zonas más refrigeradas y tal. Pues bueno, que supongo que también con el tema de temperatura pues conseguirían sacar mejor los extractos o no sé cómo funcionaría exactamente. Pero sí me resultó bastante curioso. Mira, nos dicen por aquí también, esta pregunta me gusta mucho, de Iván Martín. Nos pregunta, el Filobolus kleini, dicen que es el ser vivo más rápido del mundo cuando expulsa las esporas. ¿Es cierto? ¿Tienes Es constancia de ello? cierto. Yo, o sea, yo todavía no he conseguido, lo que comentaba, yo todavía no he conseguido meterle al microscopio. Pero Aurelio, que tengo otra que fue uno de los que ha conseguido, sí que es verdad que le llevaron el material a casa en la misma cagada, con perdón, y fue temáticamente cogerlo, meterle al microscopio, y siempre nos cuenta pues el envite este de cuando justo cuando estaba para mirar al microscopio, en ese momento Expulsó. disparó. Expuró, y dice, es que, o sea, ver eso era como, o sea, para el ojo humano prácticamente era, pues eso, imposible de captar. Pero la sensación era de ver cuando explotaba en ese momento el apotecio del Filobolus kleini para diseminar las esporas, pues que eso era como si fuera, eso, como si disparara una escopeta Sí, que en de otro. repente era visto y no visto. O sea, al revés, no visto y visto. Increíble. Tiene que ser algo espectacular ver cómo expulsa las esporas esta especie. Vamos a ver, más preguntas por aquí. La clavaria fumosa la he encontrado en musgo, nos dice Fanny Nature. ¿Hay alguna especie similar para el musgo? ¿Hay otra que conviva con la clavaria fumosa? El género Clavaria, pues la corniculata, pero bueno, ahora ya no sé si es. Puede ser la misma. O sea, había, aunque fuera musgo, pero era una zona pratícola, era de prado, tal. Es la principal característica de la clavulina, de la Clavaria fumosa, perdón. Que no crece en arbolado, probablemente, sino que crece en esas zonas de pastos y praderas. Mira, nos dice Pablo por aquí que para una buena quedada en Madrid, que es equidistante en toda la península. Bueno, tomamos nota también. La umbelífera, nos dice Fanny Nature, no sé si se refería quizás a la pregunta justo de antes, a la anterior, vamos, que nos había hecho él. Pero bueno, más preguntas por aquí. Luis Granja nos dice que los hongos lignícolas, Gymnopus luteofolius, perdón, crecen sobre madera, ¿sí o no? No entiendo bien la Sí. pregunta. Si es hongo lignícola y saprófito, entiendo que Eso sí, ¿verdad? es. Eso es. Correcto. Ah, mira, sí, aquí nos lo dice ahora Fanny Natura. La lichenofalia umbelífera. Bueno, eso es. Ese es el nombre en concreto. Muchas gracias, Fain. Lo has encontrado como tu buen nombre dice, Fain, encontrar.
A ver, Alberto aquí nos decía si se podía consumir de alguna manera, ya lo hemos contestado. Y Pablo SQ dice, cuando los níscalos o nícalos, como decimos nosotros, y los boletus están parasitados, dicen que son exquisitos, son tóxicos esos parásitos. ¿Existe algún parásito tóxico, como ya conocíamos con En el el caso del nícalo, cuando es atacado por el Ipomices Ipomices? deformans, en este caso, siempre hemos dicho que la seta en cuestión gana en calidad, dicho por expertos gastronómicos y tal. Yo la he comido parasitada y la verdad es que no sé decirte si gana en calidad o no. En el caso de los boletales, que es atacado por el Ipomices crisospermus, generalmente todos los boletales, Edulis, muchos Lecinum. Es que generalmente los boletales, cuando se ha atacado ya por el Ipomices, ya están fofos, están Ya blandos, están pasados, que entonces se dice. les hace incomestibles. Eso es. Claro, pero es más por el estado en el que está ya el boletus que porque propiamente el hongo los haga tóxicos, ni mucho menos. Esta primavera, por ejemplo, que ha habido una explosión muy grande de Lecinum, hablo de aquí, de la zona nuestra de los Encinares. El 98% estaban todos atacados de Ifomices. Todos. Y eso ya se hacen muy blandos, se Crea una vuelven. podredumbre blanda, un... Eso es. Y primero que ya el aspecto no invita al consumo, y luego que en esas condiciones, pues no se debe consumir, vamos. Mira, estoy viendo aquí ahora en el chat en pantalla, dice Luis, me estoy refiriendo a los hongos lignícolas. Creo que sí la hemos contestado correctamente. Y Finding Nature nos dice, no en prados, la clavaria fumosa la encontré en musgo entre abetos. Oye, Pues pues volve. entonces no es la clavaria fumosa. Será alguna clavulina o de otro género, pero no clavaria. Claro, esto ya tendríamos que ir a estudio microscópico posiblemente, ¿verdad? En este tema de clavarias, además, porque como No, muchas... si Sí. macroscópicamente, como he dicho, la clavaria fumosa en este caso, aunque parezca que es cespitosa, pero si separamos los apotecios en este caso, son todos, salen por separado. Luego la maraña parece que sale cespitosa. En el caso de ramarias, clavulinas, lentarias, como hemos visto, sí que salen todas de un mismo punto y luego se ramifican. Yo pienso que lo que nos dice nuestro amigo es más bien una clavaria, una clavulina o una ramaria. Vale, habría que ver un poquito más, pues eso, ver la foto. Oye, Find in Nature, métete al grupo, mi colega, si no estás ya en Facebook, y mándanos esa foto que tienes, que Por vamos, yo ejemplo. estaríamos encantados de verla. Y a todos los demás igual, vamos, si no lo habéis hecho ya, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis la dirección de la AVM, a que tenéis aquí a mi derecha, al vicepresidente, ¿vale? Entonces, no os va a atender él directamente, pero seguro que está encantado de que visitéis la página, que os hagáis socios, que pidáis el libro si queréis, que yo le tengo por aquí, el de setas de Valladolid, que es una pasada y súper bien Sobre de todo precio. recordar que a que le interese que se avíe, que deben de quedar pocos Sí, ejemplares. la semana pasada Hasta a ver si. quedaba una caja, pero yo creo que esa caja ya tiene que estar menguada porque hay cantidad de mis colegas que ya han sacado ahí su foto con, ya me ha llegado, ya lo tengo, por fin el libro en mi casa, es una pasada. Y bueno. Entonces, siguiendo así, pues nos va a tocar hacer la segunda edición. Es que a eso es a lo que estamos esperando, que salga la segunda edición cuanto antes, ya también. A ver si puede ser para este año que viene. Sería fenomenal. Y bueno, pues como os decía, en la descripción, aparte del tema de la VM, también tenéis ahí la dirección de la página de Sporewall en Facebook, del grupo Mi Colegas, que es del que estamos hablando principalmente, y de hongos comestibles, ¿vale? Son grupos de Facebook en los que, pues, principalmente en Mi Colegas, dedicamos un poquito más o dedican nuestros amigos a ayudaros a identificar vuestros hongos. Claro, siempre que en la medida de lo posible, porque ya sabéis que, aun teniendo unas fotos decentes de las partes notables del hongo, aun sabiendo el hábitat, aun sabiendo muchas cosas, a veces ni con eso es información suficiente para poder determinar la especie, ¿verdad, Rubén? Y a veces nos hace Efectivamente. falta incluso hasta tenerla en el microscopio. Eso es. Os invito a un trago de agua, está buenísima. Ay. Bueno, a ver, que me he perdido un poquito del chat. Mira, ya Pablo dice que ya ha pedido el libro el viernes. Muy bien. Gemusca Musca. Yo he comido cesáreas parasitadas, pero creo que recomiendan no hacerlo. Y como se queden en la cesta mucho tiempo pagado, entiendo que será parado.
y parasita a las otras. Ah, pues que tiene un parásito entonces que se pasa de una a las otras, no entiendo bien. Vamos a ver que lo leo de nuevo. Sí. Yo he consumido cesáreas parasitadas. ¿Hay algún parásito propio de la manita cesárea o puede ser cualquier hipomices de este tipo? Este género hipomices, sí, es un género que generalmente es parásito de otros hongos, que lo que hace es esa forma de, como si fuera un moho, en sentido... Claro, En entiendo sentido... que para poder pasarse a lo mejor de una seta a otra tienen que pasar más de 24 horas, quizás en la misma Bueno, cesta, no creo que sea tan rápido, ¿no? No. Bueno, ya pueden estar atacadas una vez las recolectas, aunque simplemente Claro, a que a simple simple vista vista pues no lo no notas, pero se vea. luego Eso es. aparece. Muy bien. Bueno, pues tengo aquí otra pregunta que había dejado atrás de nuestro amigo Ferran Alfonso. Así, aquí está. Dice, muy buenas. El pasado 27 de mayo se realizó un incendio controlado, una quema controlada de matorrales en el prepirineo catalán, en Solsona, una zona calcícola por excelencia. Dice, ¿es buen momento ahora para observar alguna seta pirófila? No, es pronto Pronto, todavía. ¿verdad? Deberíamos esperar, como decíamos, algunas especies hasta 2 y 3 años incluso. Eso, para el año que viene, para la próxima primavera, a lo mejor es un buen sitio para ir a recolectar morquelas. Y luego, Todo. en tema de setas, otras setas pirófilas tipo ascomicetes que hemos visto, mínimo 2 o 3 años. O sea, a partir del primer año de la quema, el género Morquela, y luego ya pasamos a otro tipo de setas pirófilas ya en años posteriores, ya una vez que se va descomponiendo todo este material quemado. Bueno, pues muy bien, Rubén. Somos unas máquinas, hemos conseguido dar respuesta a todas las preguntas que nos han hecho hoy nuestros amigos. Hoy han hecho poquitas. Sí, hoy se han portado bien, la verdad es que eran preguntas además muy interesantes, sobre todo me ha gustado mucho la de Iván. Ha estado muy chula, me ha encantado. Y bueno, y la de todos, qué demonios. Si es que todas las preguntas son buenas, son bonitas, además variadas, porque hemos visto desde, como veíamos ahora con el amigo Ferran, el tema de las pirófilas, cómo usar el Ganoderma, que nos preguntaba Alberto. Bueno, la verdad es que hoy hemos tenido una variedad y me encanta que sean así de variados los programas y que toquemos también tantas cosas diferentes. Bueno, Rubén, habrá que hacer una pausa estos días, coger aire y esas cosas. Yo que sé que tienes por temas laborales, pues Si si hay que parar unos días, pues se para. esta Eso semana y la que ya. viene, ya sabes que me toca en el turno de tarde, que ahora en estas fechas es horrible, porque ya como empezamos el calor y demás, pues es el turno de la sartén que llamamos. Entonces, pues bueno, salgo a las 10 de la noche y claro, a las 10 de la noche Rubén pues no va a estar esperándome para hacer el programa, obviamente, ni vosotros tampoco. Básicamente porque yo me levanto a las 5 y pico de la Es, mañana. exacto, exacto, exacto. Entonces, por esa razón, vamos a atrasar, a, bueno, a aplazar, mejor dicho, la edición número 21 de este curso de micología que hacemos aquí en el aula online con Rubén Martín. Lo vamos a aplazar para el siguiente miércoles, que no tengo aquí ahora mismo el calendario, pero bueno, echamos cuentas. Hoy es día 14, ¿verdad? Domingo 14 y 7, hacemos el domingo 21, lunes 22. Martes 23, miércoles 24. ¿Sí? Pues el miércoles 24 ahí estaremos. El día Vale. San Juan, mira. El día de San Para. Juan. Y entonces ahora Venga. viene la pregunta. ¿Qué vamos a hacer ese día 21? ¿Habrá que dejar encuesta? Yo creo que sí, porque bueno, ya comentaros también, pero bueno, esta dejamos un poco más para adelante también, a lo mejor como algo Eso especial. es. Esta próxima semana ponemos la encuesta. No la vamos a poner ya hoy. Ya he preparado la del ADN que os comenté hace unos días. Entonces, ya la tengo hecha. Pero eso también ha provocado un poco más adelante también como algo especial y para daros un poco más la chapa de eso que tan en contra estoy yo en cierto sentido. Bueno, Pero tenemos bueno, pendientes ahí unas cuantas también que teníamos en otras opciones, sí. como es una herramienta, bueno, pues hay que hablar un poco de ello. Entonces, pues sí, dejaremos la encuesta en la página y pues pondremos pues otro género por hablar Mira, de otro nos género. pedían estos días atrás mucho sobre el género amanita. Decían, ¿por qué no hacéis una de amanitas? Y bueno, Bueno, pues venga, en vez de por dejar ahí queda. encuesta, la dejamos para la siguiente y venga, la del día 24, el género amanita. El día 24 el género, así del tirón, sin encuesta ni nada. Eres un valiente. Sí, Bueno, la dejaremos verdad es entonces la que. encuesta para el domingo. Eso es. Para ese domingo 28, ¿28 será? 1, 2, 3, Sí. sí, 28. Pues para el domingo 28, para finalizar el mes de junio,
sea, ahí sí que tendremos encuesta. Pero bueno, para el día 24, San Juan, después de la noche de la hoguera, que haréis cada uno en vuestro patio de casa o en la terraza, donde queráis, vamos a tener el género a manita, de la mano de nuestro buen amigo y siempre querido, archiconocido ya en tierra de Pinares y más allá, Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Que te vaya muy bien. Buenas tardes y un saludo a todos. Venga, un saludo a todos, chicos. Nos vemos para próximas ediciones. Eso hemos dicho, el día 23 de junio, ¿vale? 24, perdón. Venga, Rubén, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.